Antes de comenzar, quisiéramos decirles que casarse es excelente, aunque hay otros que piensan que no casarse es mejor. Pero si ustedes quieren conocer la verdad sobre el matrimonio, entonces, cásate. Cásate y verás. No, no, yo no puedo, de verdad. ¿Cómo hemos disfrutado? Es que este encuentro ha sido formidable. Ay, sí, me encantó. Deberíamos repetirlo, mi amor. Pero esta vez yo les preparo una cena así fabulosa, ¿sí? Ay, perfecto. Bueno. No, 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 mira, para que quede bien, de verdad, y quede sabroso, vamos a hacerlo en casa de mi mamá. Le invitamos a ella y que cocine esa pasta tan rica que ella... Porque mi mamá, esa sí sabe cocinar. Ay, cocina divina, es que sí. Tu mamá es increíble. Es divina. ¿Cómo está ella, Wilmer? Está, bueno, mira, cocinando cada día. Porque mi mamá se actualiza. No, esa cosa que hace bollito y lo tira ahí. No, no, no. Mi mamá sí sabe eso y tiene sazón. Sabe de verdad. Es espectacular. Sí. Nosotros lo hicimos. ¿Qué pasó? ¿Se molestó por algo? Ay, será algo que yo dije. Bueno, es que estaba muy susceptible. Permiso. Ay, qué pena, ¿no? Pero, ¿qué pasa, mi amor? ¿Por qué te pones así? No me digas nada, Wilmer. No me digas nada. Pero bueno, mi amor, mira, tenemos 2 años que no vemos a los amigos. Y entonces ustedes ponen así, con esa gritadera. Y entonces, ¿qué pasa? Se dan cuenta que estamos bravos, molestos, pensando... Pues a mí no me interesa que se den cuenta. No me importa, no me importa, no me importa que se den cuenta. Porque me tienen obstinada. Es más, no soporto a tus amigos, chicos. No soporto a tus amigos. No aguanto a tus hermanos. ¿Y sabes quién es la persona en este mundo a quien menos soporto? ¿Mm? ¡Tu mamá! Ay, ay, beba Josefina, no me des la espalda. Y además te voy a decir una cosa. No te permito que te metas con mi mamá, porque mi mamá me llevó en sus entrañas. Y tú sabes que yo la quiero, ¿vale? ¡No te metas con mi mamá! Tú eres bien ridículo, muchacho. ¡Qué estúpido! Ah, ahí afuera, ay, 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 sí. Es que como lo hace mi mamá. Es que nadie cocina como mami. Porque mami no tira esas cosas ahí, ridículo. No cocina nadie como mi mamá, y menos tú, que lo que haces es unos espaguetis pegados ahí que me dan dolor de barriga. ¡Ah! ¡Unos espaguetis que te dan dolor de barriga! Pero antes que me pedías repetir, ¿verdad? Sí, porque te estaba levantando, chica, pero malujo eran. ¡Malujo! ¡Te lo digo, malujo! ¿Ah, sí? Sí. Pues ahora, mi amor, cociné todos los días de tu vida a tu mamá. ¡Ah! ¡A tu rompe, verdad! ¿Podrían irse a pelear a su casa? Es muy importante mantener despierta la llama de la fantasía y los sueños en la pareja. Yo solo sueño con casarme con mi novio. Yo estoy casada y vivo como en un sueño. A mí, ya mi marido me da sueño. Esto ya no es un sueño. Es una pesadilla.